24 y medio, va a venir el tiro libre hacia el arco de la Rural. Va la emoción de la noche, viste Radio Nacional. El jueves estamos en la Bombonera en Buenos Aires, relatada Argentina y Uruguay, que juegan por la eliminatoria a las 9 de la noche, Bajo, si no me falla la memoria. A las 21 horas, bien como lo decías. Algunas entradas más se pusieron a la venta en la jornada de ayer para los uruguayos. Para el centro, contra el área, ya la... ¡Gol de Botón River Ayala! Vino el centro contra Varga, se quedó el fondo de Wander y Ayala metió un cabezazo bárbaro que atravesó la noche del Prado, que se metió arriba contra el vertical izquierdo, voló para la foto la Foria y a los 25 de arriba, con masacre aérea, Ayala mete el frontazo, abre la cuenta Botón River. Boston River 1, Wander 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y el juego aéreo de Boston River se empezaba a hacer sentir aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera, y por arriba parecía que las situaciones podían llegar a estar para el equipo del Turco Apud, que había sido más en este primer tiempo, que había generado mucho en los primeros 10, que después las cosas se habían igualado un poco más en cuanto a las situaciones, y apareció otra vez el bendito dos cabezazos en el área, son gol, apareció Ayala, el número 30, el que le contábamos, el que le decíamos, hay que tenerlo visto, hay que tenerlo en cuenta, cosas importantes pueden venir de acá al más, el gol en el Prado lo hace Ayala para Boston. Viene, apareció, andate solo. Igual no se la podía dar porque estaba en offside, no sé por qué se la termina dando, iba muy adelantado Riasco. Y está corriendo al Barracín ahora, se pone electrizante el final, va hacia adentro el Barracín, de la derecha hacia adentro, dejó para el argentino Cerro, van a quedar 10 segundos más de cuento, el centro es largo, la va a correr Viudé, le pegó al arco, marca el fondo, le va a quedar otra vez a Tabaré, pone bien el cuerpo Viudé, se va quedando con ella, se acomodó en la baldosa, la tocó hacia atrás, vino el balón para que la tenga Albarracín en la puerta del área, devuelve notable, vamos a jugar seis más, y sale otra vez Botón River, y ahora arranca el colombiano, se va, la tocó hacia adentro, grito gol, tiró, Letrán, gol de Botón River, Beltrán, una contra extraordinaria del colombiano Riasco, que detuvo hasta el tiempo cuando miró hacia adentro y le dijo a Beltrán, tomá y hacelo, salió a la desesperada la Foria y la tocó por arriba, la pelota se fue metiendo al fondo del arco para la trompada final del partido, para un Wander que tambaleaba en el cuadrilátero a la mandíbula de cristal para cerrar el partido, para ganar en el Prado, Emanuel Beltrán en una contra extraordinaria en la noche de domingo, va a ganar Boston River. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y era casi lógico de que cosas como esta terminaran sucediendo aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera en esta noche fresca aquí en el Prado de Montevideo, frío, como había ingresado Wanderers en el partido también. Y el equipo de Boston, que le había entregado un poco la cancha, es verdad, nunca le entregó las ganas, nunca le entregó el fútbol, y las contras parecían letales por momentos, pero no se podían llegar a definir. La lectura extraordinaria de Riasco, de volver ese balón hacia la mitad del ataque, la lectura extraordinaria. En 90 minutos de juego corrido de Beltrán, que ha corrido todo el partido, de ida y vuelta, de llegar solo sobre la medialuna, de encontrarse con esa asistencia y de definir perfecto, con una vaselina extraordinaria, nada pudo hacer la Furia, se cierra la persiana en el Prado, lo gana Boston 2-0. Bien está.